Bueno, por lo que explicas aquí es más o menos un problema con los ejes y que uno te pone arriba y el otro no y que luego no lo comprendes. A ver, no sé, por ejemplo, en un foil pad, para que el objeto, o sea, una constraint, no hacerlo directamente, sino a través de lo que son las constraints, le añadimos un foil pad, donde aquí tiene que ir el nombre de la curva. Y entonces esto vamos a mirar lo que es. El objeto en sí, si quieres ver lo que tiene los ejes del objeto, hay que ir a vista de pantalla y ponerle esta opción. Si todo está bien, cuando has colocado un objeto, el objeto coge las coordenadas de la escena. Las coordenadas son: el verde es la Y, el rojo es la X. Y el Z es el que va de arriba a abajo. Todo lo que sea para arriba es positivo y todo lo que sea para abajo es negativo. Y en este caso, todo lo que va a la derecha es positivo y todo lo que va para la izquierda es negativo. Y aquí lo ves lo mismo, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, cuando le colocas, dijésemos, esa constraint a este objeto, voy a activarlo. Lo primero que hace es que coge la coordenada Y. En este caso lo tengo aquí. Estas y estas no pueden ser nunca iguales. O sea, si aquí pones Y y aquí Y, esto no va a funcionar. Entonces, si pones X y aquí Y, lo que pasará es que cogerá la coordenada X del objeto. O sea, la punta, dijésemos, del objeto será la X. Y la Y, la coordenada del objeto, o sea, hacia arriba, el eje Y. Up, es arriba, Y. Si quieres que para arriba vaya el eje Z, eje Z arriba, up, y que coja la coordenada Y. Si lo que quieres es que vaya con la punta por delante, pues sería coordenada Y. ¿Vale? O sea, entonces, ¿qué pasa? Que cuando un objeto, vamos a quitarlo, cuando un objeto lo rotas en modo edición, las coordenadas siguen quedándose clavadas. Entonces, lo que se hace es normalmente colocar el objeto en una coordenada que más o menos, para que no te líes tú, decirle la punta que apunte hacia la Y. ¿Vale? Y la Z que apunte hacia arriba. Si estaba ladeado de algo, lo colocas más o menos recto. Y una vez lo tienes, se le aplican las coordenadas de la escena, que sería control más A y es aplicar. En este caso le vamos a poner todas, o sea, la escala, la rotación y la localización. Puedes hacer rotación y escala o todo el conjunto, o sea, todas las transformaciones. Al apretar esto, lo que hace el objeto es que coge las coordenadas de toda la escena, contando siempre lo mismo, o sea, Y, X de izquierda a derecha y la Z de arriba a abajo. ¿Se entiende, no? Esto es lo primero que tenías que mirar, dijésemos, o sea, que el objeto tenga estas coordenadas y a partir de aquí ya te aclararás mejor seguramente con las constraints. De momento nada más.